Bueno, aquí estamos, suena Phil Collins a pedido de nuestro entrevistado, que acá nuestros invitados son los que deciden. Phil Collins, un genio. Es de tu época, yo vine mucho después. Tambiónica, Maluma. Haga porni para acá, para más. Mirá, gringo, los mensajes, Mirá, van llegando, Van llegando los primeros mensajes. Ustedes lo conocen a Fabián Maciota, lo conocen al gringo, al profe de golf. Aprovechen para decirle ahora lo que quieran decirle, porque pasó por... Que sean cosas buenas. Cosas buenas aceptamos, ¿eh? Si hay alguna deuda de un asado por ahí, lo pasamos para el final. Vamos al momento donde vos te pasa el antes y el después en tu vida, porque hay dos ACB en dos días. ¿Qué día era? ¿Te acordás? ¿Un lunes, un martes, un miércoles? Yo un día sábado, 19 de octubre, ingreso al sanatorio de Altagracia. O sea que estamos a punto de cumplir cuánto, 4 años. ¿En dónde estabas? En el golf trabajando como un sábado normal. Al ser un día sábado sabíamos que iba a venir mucha gente. En la parte administrativa, cobranzas, hacer las tarjetas de juego. 2 de la tarde me agarra el terrible dolor de cabeza. Así empezó. Es una cosa inexplicable. Cuando me tira al piso a llorar. Del dolor. Ahí vino el miedo. ¿Te tirabas al piso? Totalmente. No paraba de llorar. Del dolor. ¿Qué pensabas en ese momento? ¿Qué podía hacer? No, ni tiempo para pensar. Miedo. Únicamente miedo. Porque ese dolor no lo había experimentado nunca. A ver... ¿Pensabas que te podías morir por ese dolor o no te dabas cuenta de la gravedad? No, para nada. Sinceramente no sabía qué era. Pero el dolor era muy fuerte. Da la casualidad que al frente del golf vive una doctora, la doctora Virginia Corizo, un amor de persona, me atiende en su casa. Exámenes de rigor que se pueden hacer en una casa. Tomar la tensión, tomar la temperatura. Nada más, nada grave, a simple vista. Cree que puede ser una presión ocular. Por los contactos del golf, lo voy a ver a mi amigo Juan Rivero. Y allí hace también un examen muy rápido para ver si se trataba de una presión ocular. El dolor no paraba. Y estaba todo bien. Lo único que recuerdo es que me dice, gringo, no podés estar con ese dolor de cabeza, cómo estás llorando, anda a hacerte ver urgente. Y fui al sanatorio. Vos podías moverte, caminar, hablar. Locura que uno hace estando mal, a lo mejor, porque yo andaba en mi auto, sin pensar, sin consecuencias. No sabía qué podía suceder. Gracias a Dios no pasó nada. Yo manejaba nomás. Quería que me sacaran el dolor. Bueno, uno también, ¿qué puede saber en ese momento? Nada. Nunca imaginé que podía ser tan grave. Y estoy tratando de imaginar cómo se sentiría ese dolor. Estoy tratando de ponerme en tu lugar. Es inexplicable el dolor. A alguien le duele una muela. No, es algo más. Recuerdo que la doctora me dice, ¿cuánto te duele, Fabián? Digo, doctora, ¿cómo se mide el dolor? Del 0 al 100, ¿cuánto es? No te dejas seguir. 101, 110, póngale el número que usted quiera arriba de 100. No me dejaba seguir. Bueno, ¿y qué pasó? Voy al sanatorio. Una cama fría. Igual exámenes de rigor que te pueden hacer en una guardia. Te toman la tensión. Nunca fui una persona de tensión alta. La temperatura. Nada. Internado. En teoría era la cervical. Lejos. Lejos de lo que realmente era. ¿De ahí te vas a Córdoba? Ya estuve, era un sábado lo que a mí me pasó. Ya era la noche, yo sabía que hasta el día lunes no iban a hacer nada. En el sanatorio sí me hacen una tomografía. Uno veía las caras de los visitantes,
algo de preocupación se veía, yo no sabía nada. Yo pensaba que ya me daban el alta en cualquier momento. ¿El dolor seguía? El dolorcito seguía, había cedido un poco. Había cedido un poco. Porque te ponen un suerito, alguna medicación. ¿Hasta ahí tu cabeza pensaba que podía ser? No, ya, no. Nada, Cristian, nada. Nada, no, nunca me imaginé. ¿Vos creías que te ibas a ir a tu casa? Tal cual, en cualquier momento. Es más, yo a los amigos les decía, el viernes comemos el asado de todos los viernes. ¿Vos seguías manejando el celular? Sí, sí, sí. ¿Te estabas por ir a jugar al golf? No lo pensaba eso. ¿Pero te escribían? Me escribían. ¿Quién te escribió? Pedro Cámara. Quería saber cómo estaba. Eso ya fue en Córdoba, cuando a mí me trasladan a Córdoba para un examen un poquito más intensivo. ¿Qué pasó en Córdoba? Porque hasta ahí no teníamos el diagnóstico. Nada, ¿llegaste a Córdoba? Nada, la tomografía que me hacen en el sanatorio, se ve que algo decía. Pero yo para el sanatorio ya estaba dado de alta. Lo único que recuerdo es un deambular, valga la redundancia, en una ambulancia, que en ningún lugar me aceptaban. Por ser un paciente de alto riesgo, sin duda. Y en Córdoba me recibe el sanatorio francés. Ahí hay un poquito más de control. Me hacen una angiografía. ¿Qué es eso? Decía yo. Algo muy loco, después me entero lo que es. Con una cámara, a través de la arteria femoral, te investigan el cerebro. Y se ve que algo ven, sin duda. Tuve la suerte que un médico amigo del golf me ve porque mis hijas le dicen, papá no estaba así, hace un rato. Y el doctor les dice, saquen a su papá de acá, que este sanatorio no está preparado para atender a su papá. Y ahí es donde a mí me da el primer ACV. ¿Qué sentiste en ese momento? No podría decirte, Cristian, porque no, sinceramente no recuerdo, yo creo que nada. Porque tampoco tenés muy claro cuándo te desvaneces. No, yo me doy cuenta cuando a mí el sanatorio me da el alta en Córdoba, porque ellos no estaban preparados para algo tan complejo como eso. Yo sé que voy en una ambulancia, porque escucho voces, buscando alguna clínica que reciba un paciente de alto riesgo. ¿Y a dónde te derivan finalmente? Me enteraría después. Yo creo que ahí es donde me da el segundo ACV, donde ya me desvanezco por completo. Esto me lo contarían tiempo después. Yo nunca supe que estaba en la clínica Sucre hasta que me despierto de la operación, ¿no? Cuando me enteraría después que era por un aneurisma cerebral. ¿Algo más te pudieron explicar de por qué se dio esta situación? Sí, eso según los neurólogos también me cuentan, porque uno averigua. Es algo congénito, se ve que lo tuve toda la vida. Que a lo mejor era cuestión de tiempo, que la pared se debilitara, la pared de la arteria se debilitara, se forme una burbuja y explotó. Bueno, ¿y qué había que hacer entonces? Ya estabas ahí, después te da el segundo ACV. Y ahí es cuando yo ya no me acuerdo más nada. No te acuerdas, pero por lo que te dicen, yo recuerdo, ir a una clínica donde reciban un paciente de alto riesgo para poder operarlo. ¿Y a dónde fuiste? A la clínica Sucre. Sucre. ¿Y la operación cómo era? La operación era una craniotomía, o sea, a cielo abierto. Explícalo con tus palabras como me lo contaste a mí. Bueno, la cicatriz está. Era abrir la cabeza, romper el hueso, llegar a la dura madre, volver a abrir, que es una membrana que cubre el cerebro, y buscar la arteria rota y cliparla. ¿Qué es un clip? También me enteraría después. Es como un invisible, como que usan las mujeres para tenerse el pelo, y cor-
cortan el flujo sanguíneo. Y después salir y cerrar. Bueno, en terapia intensiva ya hacía rehabilitaciones, me contarían lo que había pasado, yo no lo podía creer. Hasta el día de hoy no creo la operación, ya te lo dije, hasta el día de hoy no creo que alguien pueda, a través de un huequito, investigar la cabeza de alguien. ¿Cuánto tiempo duró la operación? 8 horas. Ingresé a las 8 de la mañana al quirófano y, perdón, 6 horas, a las 2 de la tarde salí. Estoy pensando, parte de tu familia que te acompaña hoy acá. No, sin duda que la familia... Me pongo en el lugar de ellos, ¿no? Sin duda que la familia en algún momento habrá pensado lo peor. Sin duda que habrá pensado lo peor. No, no sé si lo peor, pero digo, la espera. La espera. La espera de la operación. Esperar, estar ahí. Bueno, pasó la operación. Pasó la operación, terapia intensiva, recuerdo un postre riquísimo de chocolate. Sí, sí. Ese dolor tremendo. No, ya no existía. Ya no existía. Yo era otra, ya era otra persona. Yo lo único que veía era una venda en la cabeza. Gente que venía a hacerme rehabilitaciones. En ese momento, ¿en ese momento ahí, qué secuela tenías? Sueños. Alucinaciones. Sí, totalmente alucinaciones. Por ejemplo, iban mis hijas y yo le preguntaba a ellas, ¿cómo están viniendo ustedes acá? Porque para mí estábamos en misiones. No, una cualquier cosa. Yo a través de una ventana veía las cataratas. Nada que ver. ¿Cómo están viniendo? Y en colectivo, papá, ¿cómo vamos a ir? Pero si la obra social les tiene que pagar a ustedes el avión. Cualquier cosa. ¿Y tenía una explicación médica eso? ¿Los médicos te lo explicaron? No, las alucinaciones, imagino que eran producto de toda la droga que tenía encima. Claro. Los sedantes, ¿no? Creí ver gente que nunca fue, que lo comprobaría después. Yo le decía a Albertito, gracias por haberme ido a visitar. Gringo, nunca te fui a visitar. Albertito Rodríguez, ¿lo conoce? Sí, claro. Bueno, y ahí empieza después otra etapa, que es la recuperación. El alta en mi casa. Me cuentan que era lo más insoportable que podía existir. No podía estar quieto. Claro, estuve 25 días sin dormir. ¿25 días sin dormir? Me decían los que saben que corrí más riesgo por no dormir y no comer que por la operación misma. Sin duda que la operación es lo peor, ¿no? Pero 25 días sin dormir y no comer fue lo peor que pude haber hecho. Pero porque no tenía ganas. ¿Eso por consecuencia de la operación? Y producto de que te tocaron el cerebro. Por ejemplo, vos te ibas a dormir, te acostabas... No dormía. En todo momento, ya me hacía acostar a la siesta, a cualquier hora, no dormía. Imagino ahora lo que debe ser. Imagínate el entorno, Cristian. Me odiaban, pero sin duda. Encima yo me quería ser el ayudante en la casa. Rompía todo, rompí platos, vasos. Quería pasar el trapo, el piso, quería limpiar el piso en mi casa. Papá, quédate quieto. No podía estar quieto. Le pedí a mis amigos cuando me venían a visitar, llévenme a dar una vuelta. Vamos, hacían una cuadra y tenían que volver a mi casa. Si el lugar tranquilo en mi casa era mi pieza. Quería estar ahí, nada más. No sé para qué si no podía estar quieto. Imaginaba cuando vos me decís que estuviste 25 días sin dormir. Hoy cuando te vas a dormir una siesta, por ejemplo, ¿disfrutarás desde el momento que te acostaste? ¿Sabes que no? No duermo la siesta. O cuando te vas a dormir. A la noche estoy durmiendo muy bien. Estuve en algún momento, tomaba algún ansiolítico, tomaba algo para ayudar, para inducir el sueño. Que se ve que hacía poco efecto. ¿Cuándo empezó a hacer efecto? Algún yuyito que tomaba, algún té de yuyo. Valeriana, pasionaria, en la casa de los yuyos. Perdón, le estoy haciendo publicidad. Nómbralo. ¿Dónde está la casa? Acá en el centro. Bien. Allí pedí algo para el insomnio. Y yo creo que empecé a dormir después de eso. Sin duda que después de tranquilizarme un poco. Y con la ayuda recibida, ¿no? Me quedé pensando en la operación. Te explicaron, o te lo pregunto, a lo mejor es así o a lo mejor no es así,
¿Si la operación tenía algún riesgo de vida? Sí, totalmente. ¿Qué te dijeron o qué te explicaron? Y lo averiguaría después, ¿no? Según dicen, el 90% que ingresa con un aneurisma cerebral no sale de la operación. ¿90%? 90%. Y todo también depende de la edad, depende de las ganas, depende de la fuerza que le ponga cada uno, sin duda. Y no me cabe ninguna duda las manos mágicas del médico que me opera. ¿Cómo se llama? Carlos Fernández Aguilar. Vamos a hacer una pausa, y después me hablas de él. ¿Cómo no? Porque imagino la relación, un médico de 36 años, una persona que salva vida, pero no salva vida de cualquier manera, que puede meterse en tu cabeza, arreglar lo que está mal y salir. Yo me pongo de pie ante esos profesionales. Yo siempre digo que si hay una profesión que respeto, admiro y quiero y que deberíamos cuidar, es a nuestros médicos. Es mi opinión. Pero esta es una historia increíble. Antes de irnos a la pausa. Cristian, el pediatra que habla, el invitado, claro, es el Baby Constantini, me parecía, que vivía en la esquina de Chile y Olmos, el papá de María Laura Constantini, claro, uno de los fundadores del Sanatorio de Altagracia. Nos llamó el doctor Fontaine. Doctor, un abrazo, ¿eh? Ahí está, la confirmación. Muy bien, amigo, sos un luchador, muy bueno el programa. Saludos, Tato. Tato Ludueña, la hermana Lulu. ¿Qué otro Tato? ¿Esta es la banda de los viernes? La banda de los viernes. Me tenés que contar de esa banda, ¿eh? Acepto invitaciones. ¿Estás invitado? Como dijo Cacho Buenaventura, estoy comiendo asado a domicilio, dijo Cacho. Un abrazo al profe de parte de Diego, del lavadero de autos premium. Rescato del libro lo siguiente. Son más las horas laborales que las que pasamos en familia. Algo totalmente cierto y para reflexionar. Ahí te está escuchando Diego, si querés saludarlo. Dieguito, el mejor lavadero de autos de Altagracia. No tengo que hacer publicidad, tiene un costo. Le mando un fuerte abrazo al gringo de parte de su socio de AGS. Gran persona que le pone todas las pilas a la vida. Grande gringo, abrazo. Martín y Lali, saludos a Cristian. El doctor Martín Manzanelli. Bueno, pausa y me hablas del médico. Con todo gusto. De ese genio. Ya venimos, hacemos una pausa. Es el momento que ustedes se comunican y le dicen al gringo todo lo que le tienen que decir. Hablen ahora o callen para siempre.